Bueno, realmente pues un poco también de información hacia la ciudadanía, ¿no? El hecho del trabajo que viene desarrollando el gobierno municipal a través de del departamento de la Unidad de Gestión Ambiental, pues el tema de apoyo pues a nuestras pequeñas organizaciones de productores, tanto ganaderos y producción justamente como tal, ¿no? En ese contexto pues se ha formulado una propuesta en la que podamos nosotros fortalecer, ¿no es cierto?, a los pequeños ganaderos del cantón. Hemos trabajado pues esta propuesta con el recurso pues presupuesto que el municipio dispone para la adquisición de desparasitantes y vitaminas y atención justamente a pequeños ganaderos de las zonas más alejadas de nuestro cantón, que a lo mejor por sus condiciones económicas, la situación que se encuentran atravesando, no pueden acceder, ¿no es cierto?, a un médico veterinario para que se pueda hacer un manejo sanitario de su ganado. En ese contexto hemos formulado esta propuesta y con apoyo justamente técnico de los Ministerios de Agricultura y Ganadería estamos llegando a las comunidades, decíamos, pues no, de apoyo. Hemos hecho una primera fase, estuvimos la semana pasada presentes en las comunidades de Tuncay, Cedro Pugro, Manzano, Cabuncata, Teneri, Aguapajeo. También pues a nivel de una asociación en la comunidad, en la parroquia San Gerardo, la Asociación de Pequeños Ganaderos de San Gerardo, que conjuntamente, como digo, pues de agradecer el apoyo que se ha dado, esta articulación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el aporte técnico, hemos realizado pues un trabajo de atención a ganado bovino aproximadamente a unos 800 animales. La meta pues es continuar en este proceso, en este trabajo, de manera que se pueda un poquito al menos reactivar la economía de estos pequeños ganaderos que tan afectados y golpeados se han visto con este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese proyecto, aspiramos pues continuar en una siguiente etapa de aquí a unos 3 meses más, hacer una segunda fase y de esta manera poder atender pues a las comunidades más alejadas del cantón y a los ganaderos que más lo necesitan.